Nuestra meta es alcanzar la paz, justicia y dignidad. La paz es no más gritos de tristeza, de desolación. Ya no más sangre. Y de darle dignidad a nuestros muertos, de venir a reconocer que lo que les sucedió a ellos no es aceptable y que nunca será aceptable. Las campanas, claro, dicen llorona, sus esquinas van doblando. Si mueres, muero contigo, llorona, si vives, te sigo amando. Hoy estamos aquí protestando por el asesinato de Carlos Sinué Cuevas, quien era un activista. Queremos paz con justicia y dignidad y lo que nos han dado ha sido represión. La movilización del día de hoy es en repudio al asesinato del compañero de filosofía y letras, Carlos Sinué Cuevas Mejías. Él fue asesinado el miércoles por la noche, alrededor de las 23:50, lo encontraron con 9 impactos de bala que cruzaron su cuerpo. El compañero Carlos era un activista, un luchador social, parte del movimiento estudiantil. En este contexto de la guerra ya van más de 50.000 muertos, que somos nosotros, somos jóvenes, somos mujeres, somos trabajadores. Y pues el saldo de esta guerra ha sido que la mayoría hemos quedado sin futuro, hemos quedado sin oportunidades. Y pues ya hace un año le dispararon al estudiante de sociología Darío, y ahora han asesinado al compañero Carlos en el contexto de que acaban de reprimir a los indignados juarenses. Y si no nos movilizamos, pues van a entrar a nuestra casa, por eso primero hay que salir a la calle. El apoyo a nuestros jóvenes. Yo creo que como papás, como abuelos, debemos salir a decir con ellos que estamos unidos y que vamos a luchar por un México mejor, por un México tranquilo, por un México con todas las oportunidades. En solidaridad con las madres de los compañeros caídos, porque también mi hijo fue asesinado hace un año, y estamos hartos, las madres de familia, ya no podemos más, nos dejaron con los brazos vacíos y tenemos la obligación y el deber de salir a luchar, de salir a exigir un alto a esta masacre de jóvenes.